Bueno, como representante de la Armada de Chile en el lado General Carrera, primero agradecer la invitación y el esfuerzo demostrado por la comunidad de Río Ibáñez para efectuar una ceremonia, la ceremonia del 145º aniversario del combate naval de Iquique, que evidentemente es una ceremonia o una actividad que no es solamente de la Armada, sino que es de todos los chilenos. En la locución patriótica se dio cuenta de cómo fue el combate naval de Iquique y Punta Gruesa, el sacrificio de los héroes de Iquique para el bien, digamos, de toda la comunidad del Chile de aquella época y que eso obviamente trasciende hasta el día de hoy. La gesta de Arturo Prat y sus camaradas es un emblema para el actuar de nosotros como ciudadanos hoy día en la actualidad. Bueno, para nosotros como institución es una fecha que obviamente nos sirve para renovar nuestros votos hacia la institución, hacia lo que significa la Armada de Chile para nosotros, al deber que debemos cumplir, ¿cierto?, con nuestros ciudadanos, independiente del lugar de Chile que estemos, ya sea en mar y en los lagos también navegar.